Thank you.
Bienvenidos, bienvenidas a la 24ª edición de la Gala del Deporte. Quedaros aquí, chicas. Organizada por Mijas Comunicación en colaboración con el Ayuntamiento de Mijas. Os voy a pedir un fuerte aplauso también para nuestros músicos Iván Santiandreu y Adrián Ruiz de la Universidad Popular. Veniros por aquí, chicos. Veniros por aquí. Junto con estas fantásticas gimnastas del Club Polideportivo Mijas, Gimnasia Rítmica, que hacen una fantástica labor también con sus entrenadoras. Y, por supuesto, también un fuerte aplauso a Francisco Valcárcel y a Gloria Marín, profesores de la Universidad Popular de Mijas. Fuerte aplauso para ellos. Aquí están los chicos. Mejor manera de entrar en esta Gala del Deporte 2022, imposible. Muchas gracias, os vemos luego. Chicos, comenzamos nosotros. ¿Salís por ahí? Venga, venga. Bueno, como decimos, mientras se manda, yendo por un lado y por otro, como decimos, para nosotros es un gran placer estar hoy aquí después de 3 años. Ya todos sabemos el tema de la pandemia, pero teníamos muchas ganas de estar ya con la familia del deporte de Mijas y hacíamos mucho tiempo que no nos veíamos en estas circunstancias. Eso sí, os digo que va a ser una noche cargada de muchas sorpresas y va a haber muchos premiados, porque en definitiva lo que queremos es reconocer el trabajo que realizan deportistas, entidades, clubes deportivos de nuestro municipio, y hoy nos vamos a centrar en la actual temporada. Así que no nos enrollamos más y vamos a conocer, vamos a empezar alto, con la mejor deportista femenina de la temporada. Nuestra premiada de esta gala ha nacido para nadar y para ser humilde y trabajadora. Su sonrisa denota la sencillez de la que hace fácil lo difícil. Criada en el mejor vivero, el Club Natación Mijas sigue progresando cada temporada. Ahora ya es una realidad, asistiendo con regularidad a las convocatorias de la selección española absoluta y destacando en las competiciones nacionales e internacionales. Pero lo mejor está por llegar a esa orilla de una nadadora sin par. Premio a la mejor deportista femenina, Laura Rodríguez. Laura Delgado, directora de Mijas Comunicación. Recoge Elena Rodríguez, hermana de Laura. Fuerte aplauso. Laura hoy no ha podido estar aquí. Temas deportivos le han impedido estar en esta entrega de premios. Por cierto, que Laura no ha podido estar aquí, pero sí no ha dejado este mensaje. Buenas tardes, muchas gracias por haber contado conmigo un año más en la Gala del Deporte. Siento no poder acompañaros ahora mismo, pero estoy compitiendo en Barcelona. Espero que paséis muy buena tarde y disfrutéis de esta Gala del Deporte. ¿Verdad? Bueno, ¿qué se siente al ver a tu hermana competir en ese nivel? Pues la verdad... Momentillo, ¿eh? Fallo técnico, voy a encender el micro primero. Vale, ya lo tengo. La verdad que estoy muy orgullosa de ella porque está consiguiendo casi todo lo que se propone y que va a llegar muy lejos, yo siempre le digo. Pues claro que sí. Un fuerte aplauso también para Elena, hermana de Laura. Nos vamos, gracias. Y ahora es el turno de Laura Delgado, directora de Mijas Comunicación. Gracias, Jacobo. Muchísimas gracias a todos los que nos honráis con vuestra presencia en el día de hoy. Desde el propio Ayuntamiento de Mijas, organismos, instituciones, clubes, entidades y, como no, a todos los deportistas que cada año nos hacéis más difícil, muchísimo más complicado hacer una estricta selección de quienes sois los mejores, de quienes respondéis a los mejores valores y principios del deporte, como son la tolerancia, convivencia y la competición desde el respeto. Para nosotros es, como decía, el deporte un valor capital, sobre todo porque teniendo en cuenta de que es la única gala que desde Mijas Comunicación celebramos. Para nosotros el deporte es un pilar fundamental de una sociedad del siglo XXI, porque no solamente fomentamos el deporte en sí, sino además que fomentamos una vida saludable, el respeto, la tolerancia y la convivencia, como acabo de mencionar. Poco queda ya 24 años de aquel primer
de aquella primera edición en 1998 en la tenencia de Alcaldía de La Cala, cuando nuestra empresa empezó con toda la ilusión del mundo a poner en valor el deporte, que en aquella época pues dista mucho de lo que hoy consideramos y de la situación que tiene actualmente el deporte. Daros la enhorabuena porque, como decía, no, cada día y cada año nos lo hacéis por difícil, y también no me quiero olvidar en este speech pues sobre todo de los patrocinadores, sin los cuales sería imposible seguir adelante, al igual que los padres. Un fuerte aplauso para todos vosotros. Muchísimas gracias. En 2020 ya empieza a destacar con el Subcampeonato de Andalucía Sub-16 y Sub-20 al aire libre. En 2021 ya es campeona de Andalucía Sub-16, Sub-20 al aire libre y en pista cubierta, subcampeona absoluta y tercera en el Campeonato de España Sub-16 al aire libre. Y ya en 2022 se proclama como campeona de Andalucía Sub-18 en pista cubierta, subcampeona Sub-20, Sub-23, quinta en el absoluto de pista y décima del nacional. Estamos ante una de las grandes promesas y ya realidad del atletismo andaluz y seguro que nacional. Saltar es sentirse libre, pero si haces triple salto, te sientes libre y mucho más. Premio Mejor Promesa Femenina a Alejandra Peláez Lara. Del área de deportes del Ayuntamiento de Mijas. Fuerte aplauso para Alejandra Peláez. Venimos un poquito hacia adelante para la foto, nos quedamos ahí. No, no vayáis. Alejandra, coge el micro. Hola. Bueno, ¿qué se siente al recibir este premio y sobre todo qué se siente al ser galardonada como mejor promesa femenina? Pues ahora mismo no lo sé porque no me lo esperaba, pero bueno, que estoy muy agradecida y pues que todo esfuerzo tiene su mérito, no sé. Me alegro mucho. Pues muchas gracias, enhorabuena, felicidades, gracias Francis, Alejandra. Bueno, pues a continuación es el momento también de reconocer y destacar la labor que realizan los clubes del municipio con la cantera. Un trabajo fantástico porque los monitores también se encargan de inculcar valores, compañerismo, trabajo en equipo, y ese es el premio que Mijas Comunicación entrega a la promoción deportiva. Y este año tenemos dos. Este es el primero. El deporte federado en Mijas no se entiende sin el Club Polideportivo Mijas, una estructura que sigue creciendo con secciones novedosas y que cubren el paisaje deportivo de la ciudad. Uno de sus pilares en la promoción deportiva es el protagonista de este trofeo. 17 equipos, 250 licencias, entrenadores, directivos, toda una familia deportiva que lleva muchos años haciendo del deporte un espacio para disfrutar y formarse. Premio Promoción Deportiva 2022, Club Polideportivo Mijas Baloncesto. Manuel Quero, presidente del Club Polideportivo Mijas, recoge Jesús Vara, coordinador del Club Baloncesto Mijas. Jesús, felicidades, enhorabuena por ese trabajo que realizáis temporada tras temporada. Bueno, pues con todos los chavales que son amantes del baloncesto. Sí, bueno, la verdad es que estos eventos nos permiten agradecer lo que durante todo el año no podemos. Entonces, agradecer al Ayuntamiento por apoyar y subvencionar el deporte y el baloncesto en concreto. A nuestro concejal Andrés Ruiz por impulsar y también participar en los eventos que organizamos.
Marcos Casado y Fran Aguilera, y nuestro presidente José Quero, que es una labor innegable por impulsar y hacer cada vez más grande el club. A nivel de baloncesto, pues jugadores, entrenadores que siempre están con nosotros, pese a las dificultades, siempre se han mantenido cerca, y por supuesto a los padres, que son los que permiten que esto ocurra, ¿no? Todos sabemos esa labor tan encomiable que hacen los padres para que puedan los hijos hacer deporte. Así que muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias. Felicidades, Jesús. Otro. Enhorabuena. La promoción deportiva es la base para que el deporte se desarrolle al máximo nivel. La labor de los clubes es básica para que el deportista encuentre su acomodo, su espacio para formarse, crecer, compartir, competir y ser una persona que se nutre de todos los valores que el deporte confiere. El protagonista de hoy es un club que nació en 2018 y que en pocos años ha sido capaz de llegar a los 300 jugadores y 18 equipos. Una locura de blanco y verde que tiene la Unión por nombre. Premio Promoción Deportiva 2022, Mijas Unión Basket. Marco Antonio Casado, director del área de deportes, recoge la directiva del Mijas Unión Basket, con Dani Moreno también ahí a la cabeza como presidente. Felicidades. Hacemos la fotito. También tenemos aquí a Rubén Volkovisky, jugador de la NBA el día de hoy, que también está muy vinculado al Mijas Unión Basket. Un fuerte aplauso también por ese premio a la promoción deportiva. Dani, te ha tocado como siempre. Bueno, enhorabuena en primer lugar, y bueno, pasito a pasito habéis conseguido afianzar al club, creciendo con la cantera, con muchísimos jugadores y haciendo un trabajo excelente. Sí, bueno, la verdad que al final esto es, como has dicho, pasito a pasito, poco a poco, trabajar día a día, seguir con la misma ilusión que desde el principio y, por supuesto, acompañar con el equipo humano que tenemos, todo muy fácil. Pues muchísimas gracias, felicidades, enhorabuena. Gracias. Vamos por aquí, por allí. Bueno, y desde hace ya algunas temporadas, Mijas Comunicación reconoce los méritos de esos deportistas que no conocen las barreras, que luchan por sus sueños y que además son un ejemplo a seguir por toda la sociedad. Ese es el premio que Mijas Comunicación entrega a los deportistas que compiten en la modalidad de deporte adaptado. El deporte tiene muchas caras y esta es una que no debemos dejar escapar. Tenemos que visualizar la superación que nos demuestran en cada una de las pruebas en las que participan. Ilusión, adaptación, integración, valor y entrega. Ayuda del entorno porque merece la pena. Triatleta desde los 4 años. Su padre, Juan Antonio, ha sido el ejemplo a seguir. Ahora ya está esperando la próxima competición mientras ultima su licencia de paratriatleta. Trofeo al Deporte Adaptado 2022 para Tristán Vergara. Entrega el premio Mónica López, coordinadora del área de producción de Mijas Comunicación. Recoge Tristán Vergara, que viene acompañado por su padre, Juan Antonio. Fuerte aplauso. Para la foto, Mónica. Bueno, Juan, Tristán, enhorabuena por este premio. ¿Qué se siente? Porque tú también vas con él a todos los sitios, lo has metido en el mundo del deporte también. Sí, pues muy contento, la verdad.
La verdad que empezó como un juego, digamos, y ya él es el que me pide competiciones. Así que cada vez con más ganas. Bueno, ¿cuál es la próxima prueba o el próximo reto que tenéis? Pues este domingo mismo hacemos una prueba de circuito de triatlón andaluz en Marbella. Bueno, pues muchísimas gracias, enhorabuena a los dos, Tristán, felicidades. Gracias, adiós. El vóley nos vuelve a dar una gran alegría. El equipo cadete del Club Polideportivo Mijas Vóley se ha proclamado campeón de Andalucía. Ha sido el mejor superando la red con humildad, mucho trabajo y disfrutando de esta hermosa modalidad deportiva. El trabajo de las jugadoras, el de un entrenador grande, Isoil, y el de las familias apoyando en todo momento han sido los ingredientes perfectos para ser un grupo de referencia en vóley andaluz. Y seguro que también en el Nacional a primeros de junio. Vamos a darles fuerza con un fuerte aplauso para el Club Polideportivo Mijas Vóley. Entrega el premio Nicolás Cruz, consejero delegado de Mijas Comunicación. Fuerte aplauso para el Club Polideportivo Vóley Mijas, el equipo cadete, con Isoil Pérez, el técnico, y todo el equipo femenino hoy aquí arriba. Nos hacemos la fotito. Miramos aquí, Isoil, aquí están las cámaras. Yo sé que lo que voy a hacer ahora es un marrón muy bueno para Isoil, porque nunca le gusta hablar. Mister, yo lo siento, perdóname. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena por este hito que habéis conseguido con la chica. Muchísimo trabajo ahí detrás, ¿verdad? Muchas gracias, pero con la calidad humana y deportiva que tiene este grupo es muy fácil conseguir estos resultados. Aparte, es muy importante resaltar el apoyo que tenemos de todos los padres. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Isoil. No sé si alguna de las chicas quiere hablar. A ver, básicamente lo que ha dicho él, agradecer sobre todo a los padres, que sin ellos pues no estaríamos aquí ninguna, y también a Ale, que está por allí detrás, que gracias por tu paciencia y por aguantarnos, que te queremos mucho. ¿Y tu nombre? Violeta. Violeta, pues bueno. Son una pasada verla jugar en pista y también en playa. Así que enhorabuena, felicidades, chicas. Gran trabajo. Isoil, enhorabuena. Y ahora le cedemos la palabra al consejero delegado de Mijas Comunicación, Nicolás Cruz. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Merecido aplauso, sin duda alguna. Yo la verdad es que no soy el protagonista aquí esta tarde, pero no quería aprovechar la oportunidad para agradecer públicamente a todos y cada uno de los profesionales que componen Mijas Comunicación, no solo por llevar a cabo esta maravillosa gala año tras año, 24 años, sino por el magnífico seguimiento que hace a todo el deporte mijeño, deporte base, deporte federado, competidores, gente que practica deporte por sentirse mejor. Desde aquí quiero que le brindemos un aplauso a todos, Cristóbal Gallego, Jacobo Perea, Laura Delgado y todos y cada uno de ellos, porque hacen una labor encomiable. Muchas gracias a todos. Y por último, bueno, deciros que después de 24 años, aquí seguimos, Mijas Comunicación, dando cobertura al deporte, y si lo hacemos es porque hay un compromiso irrenunciable con el deporte, con los jóvenes, con los mayores, con todo el mundo. Mijas Comunicación no tendría sentido si vosotros no estuvieseis ahí al otro lado. Muchas gracias
y salud para todos. Muchísimas gracias, Nico. Bueno, continuamos con la gala y desde Mijas Comunicación entendemos que el deporte tiene que ir de la mano de la iniciativa pública, pero también de la privada. En nuestro municipio, cada fin de semana hay un evento deportivo, pero es que nuestros atletas también van a competir no solo aquí en la provincia, sino en la región, a nivel nacional e internacional. Y ahí es donde entran los patrocinadores, una labor muy importante en ese apoyo al deporte local de aquí, esos premios que entregamos hoy desde Mijas Comunicación para reconocerles a esas empresas el apoyo al deporte mijeño. Conocemos al primero de los tres premios al patrocinador del año. La colaboración público-privada es fundamental a la hora de potenciar cualquier sector de la sociedad y mucho más en el deporte. Uno de los pilares del estado del bienestar que genera salud y valores absolutamente necesarios en estos días. Construir y construir bien con el sello de calidad de una empresa modélica es lo que hace esta empresa que ha apostado desde hace años por el Club Natación Mijas. Y han acertado. Porque los nadadores están construyendo un gran edificio lleno de grandes resultados deportivos. Premio al mejor patrocinador 2022, Cronos Homes. Entrega el premio nuestro compañero más antiguo de Mijas Comunicación, además el más rockero, el técnico de sonido de Radio Mijas y también de Mijas 340 Televisión, Pepe Burgos, recoge Candy Patterson, directora comercial de Cronos Home Andalucía. Candy, felicidades, enhorabuena. Nuestra pregunta, ¿por qué ese apoyo al deporte, a la natación en concreto? Es que es importante, creo, apoyar el deporte. Nosotros somos una empresa a nivel nacional, pero estamos apostando mucho para Mijas y es un placer haber podido apoyar al Club de Natación de Fuengirola. Digo de Mijas, perdón. Pues muchísimas gracias y felicidades. Gracias a todos vosotros. Enhorabuena. Las empresas con responsabilidad social invierten en deporte porque saben que es invertir en formación y en valores, que son como los cimientos necesarios de esta sociedad. Este año, una de las empresas que apoya al Club Polideportivo Mijas, con una base de más de 1.000 deportistas federados y más de 15 secciones deportivas, es el Premio al Mejor Patrocinio 2022. Hacienda el Sueño. Entrega el premio nuestra compañera coordinadora de informativos, pero polifacética y además muy vinculada al mundo del deporte, María José Gómez, recoge Michael Rinard y Tim Van Dijk. Felicidades de Hacienda el Sueño. Bueno, pues felicidades, enhorabuena, Tim, porque apoyáis al deporte local con, bueno, pues desde vuestra marca. Hombre, para nosotros siempre el deporte ha sido muy importante. Siempre lo hemos patrocinado también en Holanda. Y al ser nuestro primer proyecto en Mijas, pues faltaría más apoyarles. Es importante, ¿no?, dar ese respaldo, ¿no?, a los deportistas locales. Totalmente, y felicidades a todo el mundo que ha jugado, participado y ha ganado. Pues muchísimas gracias. Venga, enhorabuena, tío. Felicidades. Esta empresa está creciendo mucho gracias a la seriedad de José Luis Gómez y su equipo en la tarea diaria de surtir de material a las empresas que construyen en la zona, con una flota amplia de camiones y un catálogo amplísimo de todo tipo de productos. Esta empresa, dentro de su compromiso social, se vuelca con el Club Deportivo Mijas,
con el Club Raquetas de Mijas y con cuantas iniciativas se presentan en el plano deportivo. Premio Mejor Patrocinio 2022, Almacenes San Antón. Entrega este trofeo nuestro compañero querido, el jefe de deportes de Mijas Comunicación, Cristóbal Gallego. Recoge José Luis Gómez, propietario de Almacenes San Antón, presidente del Club Deportivo Mijas también. Fotito para Mijas Semanal, para los medios. Yo te digo presi. José Luis, yo sé que a ti no te gustaba, Pepe, como le conoce todo el mundo, que no te gustaban los micros, pero poco a poco te has ido soltando y ya estás casi para un programa, ¿eh? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es el día a día. Bueno, desde Almacenes San Antón, apoyando siempre al deporte local, al Mijas, a tu club deportivo Mijas siempre, pero también en otras iniciativas. Pues sí, siempre nos gusta apoyar deporte, más el club deportivo Mijas, y dentro que cabe nuestras posibilidades, pues ayudamos al pádel y otros deportes también. Bueno, enhorabuena, felicidades. Gracias a ustedes. Se juega como se entrena, y en eso él es el número uno. Detrás de las muchas horas de directo a las que se enfrenta cada temporada, hay un trabajo tácito que no se ve. Edición, redacción, producción, coordinación, elaboración de guiones, llamadas, reuniones. Ese es su particular partido a partido para ofrecer lo mejor en el terreno de juego a los seguidores del deporte local. Si usamos un término del mundo del motor, el de todoterreno es el que mejor se adapta a sus cualidades. De gran corazón, su vinculación con el deporte mijeño viene de lejos. Portero primero y después directivo del Mijas, monitor en las escuelas de natación y fútbol, primeras colaboraciones en Radio Mijas con el maestro Antonio García Rayo y ahora como responsable de deportes en Mijas Comunicación. Hoy, Mijas Comunicación quiere destacar tu entrega, trabajo y sacrificio por y para el deporte de Mijas. Gracias, Chovy. Entrega el premio Laura Delgado, directora de Mijas Comunicación, Andrea Gallego, su hija África no ha podido estar, así que la disculpamos, los estudios en Granada. Merecido reconocimiento. También poner hoy en el centro. Lo siento a traición hoy. Una emboscada en toda regla. Buenas noches, muchas gracias por llenar el teatro de tanta gente buena. Esto no me lo esperaba y, bueno, pues, muchas gracias. Enhorabuena. Ya lo sabéis, en juego, en Mijas 340 Televisión y todo el deporte local, por supuesto, en mijascomunicación.com y en nuestro periódico Mijas Semanal. El siguiente de los galardones es uno de los premios más queridos por esta casa porque reconoce toda la trayectoria de una persona que está, bueno, pues que entrega toda su vida al mundo del deporte. Ese es el premio a la trayectoria deportiva. Nada.
nadador y waterpolista del Real Club Mediterráneo. De familia amante de este deporte, nuestro protagonista llega a Fuengirola para fomentar esta modalidad en los 80. También colabora con el Ayuntamiento de Mijas en la educación física. Es técnico del Club Fuengirola Mijas. 1991, fecha clave, al abrirse la prolífica piscina cubierta de Mijas, donde trabaja de forma incansable con la promoción de la natación hasta estos días. La historia del Club Natación Mijas no se entiende sin su presencia al borde de la piscina. Pequeña, pero grande, con nadadoras olímpicas que han pasado por sus pizarras llenas de tareas. Ahora queremos darte un más que merecido aplauso. El premio a la trayectoria deportiva es para Federico García de la Mata. Entrega el trofeo Víctor Abelardo, presidente del Club Cronos Natación Mijas. Recoge Fede. Está por aquí Fede. Se va riendo. Fuerte aplauso para Fede, un grande. Aquí está el presi. También te acompañan tus nadadores, nadadoras en el día de hoy. Nos vamos colocando ahí para la fotillo. Nos venimos un poquito hacia adelante, por favor. No se quiere dejar a nadie atrás, Fede. Fuerte aplauso para Fede. Sí, nos venimos un poquito aquí hacia adelante, Fede. Nos venimos también todos, hacemos una fotito de familia para el periódico, para las redes sociales. Miramos ahí abajo. Pero sin miedo, no pasa nada. Poneros alrededor de Fede. Ahí. Víctor, ¿qué tal? Habéis visto en el vídeo a Fede subió a una moto, de jovencillo, pero es que también es un apasionado de las motos, Fede. Enhorabuena por este reconocimiento a la trayectoria, las motos, la natación, tus pasiones, ¿no? Sí, la verdad es que lo de las motos no me lo esperaba. Hoy ya tengo 20 años. Bueno. Es una época que yo corría motocross, antes de venir aquí a... Bueno, ¿con qué te quedas de todos estos años con el Club Natación Mijas, día tras día en la piscina? Con los nadadores. Son los grandes vistos de toda la historia. Gracias, Fede. Merecido reconocimiento. Venga. Fuerte aplauso. No te vayas porque desde el club te quieren hacer entrega de un detallito. Así te libero. Pedazo de reloj, ha dicho. No digo nada. Enhorabuena, muchísimas gracias también a todos los nadadores del Club Natación Mijas, también a la familia, al presi, Fede. Poco más que añadir, ¿eh? Muchísimas gracias siempre por cómo nos ha tratado cada vez que íbamos a la piscina y por pasarnos los resultados y todas esas cositas. Oye, que tenéis tal, que hay un nadador que ha conseguido medalla. Aquí estaba Fede. Es el trabajo que tampoco se ve. Muchísimas gracias. A vosotros. Fede.
Si por algo se caracteriza nuestro municipio es por la cantidad de eventos deportivos que se organizan pues cada semana en distintas disciplinas deportivas, en distintas categorías, y pese a la pandemia, Mijas ha sido o ha seguido siendo referencia para muchísimas federaciones que han decidido apostar por nuestro municipio para organizar eventos deportivos. Este premio que vamos a conceder a continuación es el premio a la organización deportiva del año. Mijas es la pista ideal para el pádel andaluz. Así se ha demostrado en los últimos años con la proliferación de competiciones de primerísimo nivel, no solo nacional, sino internacional. La presencia de varios clubes de mucha calidad y la enorme afición a este deporte también han aportado su granito de arena para que pensar en pádel sea pensar en Mijas. El trabajo de cantera ha sido incansable, con competiciones de menores, juniors y campeonatos absolutos de Andalucía. Por todo ello, el premio a la Organización Deportiva 2022 es para la Federación Andaluza de Pádel. Entrega el trofeo Ezequiel Valderrama, coordinador del área de publicidad de Mijas Comunicación. Recoge José Pérez, presidente de la Federación Andaluza de Pádel. Enhorabuena. También viene acompañado por miembros de la directiva, ¿no? Muy bien. Bueno, José, felicidades, enhorabuena. ¿Por qué apostasteis por Mijas para organizar vuestro campeonato? Bueno, lo primero, muchas gracias. ¿Por qué apostamos por Mijas? Bueno, la pregunta sería, ¿por qué apostó Mijas por nosotros? ¿No? ¿Por qué apostó Mijas por nosotros? Queremos dar las gracias a Mijas, a la institución, al ayuntamiento. Como bien habéis dicho, una cantidad de eventos provinciales, regionales, nacionales, internacionales. No sería posible sin el apoyo de las instituciones. Y en este caso, Mijas, desde hace 2 años, este es el tercer año, no ha parado de apoyarnos, ¿no? Entonces, bueno, es muy fácil, como me dices, ¿por qué de apostar por Mijas? Ellos son los que apuestan por nosotros, ¿no? Y desde aquí quería dar las gracias a Mijas Comunicación, por supuesto, ha estado desde el primer día cubriendo todos los eventos, al ayuntamiento, a la delegación de deporte, a todos los trabajadores de la delegación de deporte, que son facilidades cada vez que venimos a Mijas con un evento. Este año, si no me equivoco, hay previsto 10 eventos en Mijas de pádel, que van desde eventos provinciales, deporte base, hasta eventos internacionales. Entonces, bueno, pues nada más. Muchas gracias al Ayuntamiento y a vosotros. Muchísimas gracias. Felicidades. Enhorabuena. La gala que se celebra hoy no se entendería sin una persona que ya no está con nosotros, pero que él se empeñó en impulsarla y promoverla. Ese es nuestro compañero Antonio García Rayo, amante del deporte, el primero en radiar partidos de nuestro municipio, en darle difusión al deporte local, director de muchísimos programas de éxito, Superpodio, Minuto 90, tanto en Mijas 340 Televisión como en Radio Mijas, 340 Deportes, Deporte Cantera, y podía así seguir una larga lista de programas que él propuso y que sacó adelante también con todo el apoyo de sus compañeros. Para nosotros fue un maestro, pero también un gran amigo, así que os voy a pedir un fuerte aplauso para nuestro compañero Antonio García. Bueno, pues Antonio, como veis, siempre estaba vinculado al mundo del deporte, haciendo entrevistas. A él le daba igual estar en silla de ruedas, él se plantaba donde él quería, si no llamaba a uno a otro, y ahí estaba entrevistando a todo el mundo. A Manolo Santana hemos visto, también a Jesús Gil un día también lo entrevistó. En definitiva, un crack, como él diría.
Nuestro siguiente premio lleva su nombre, es el premio Antonio García Rayo y evidentemente está muy vinculado al mundo del fútbol. El rojo es pasión, es emoción y amor por unos colores. Este año el equipo senior se ha metido en la fase de ascenso. No pudo ser, pero la temporada ha sido sobresaliente. Además, en la cantera se estaban haciendo las cosas bien, con 4 equipos campeones de sus categorías. Un club, un equipo con historia, que ha vuelto a apostar por los jugadores de la cantera en esa sabia siempre mezcla de veteranos y jóvenes. Premio Antonio García Rayo 2022, Club Deportivo Cala Mijas. Entrega el trofeo José Manuel García Rayo, hermano de Antonio, un crack. Recoge el equipo senior del Club Deportivo Cala de Mijas. Felicidades, enhorabuena. Pégate, José, pégate. Que se coloquen todos los miembros del equipo, toda la plantilla. Ahí para la foto, cuando me digáis. ¿Tenéis? Si os pegáis un poquito más hacia acá, ¿vale? Y nos agrupamos un poquito más, entramos todos en la foto. Dani. Bueno, mister, Dani. Bueno, tú también vinculado muchísimos años al Club Deportivo Cala de Mijas, ahora de técnico, ¿qué balance haces de esta temporada? La temporada es muy positiva, ¿no? Donde nosotros al principio queríamos hacer un buen proyecto, donde se ha conseguido y al final pues, nos hemos metido en los play-offs. Y después la cantera, la verdad que está trabajando muy bien, donde hemos tenido 4 campeonatos. La verdad que estamos muy contentos. Felicidades, enhorabuena por este premio. Muchas gracias. Club Deportivo Cala de Mijas. Bueno, este año Mijas Comunicación introduce un nuevo galardón, un premio a la constancia y que lleva el nombre de todo un luchador. Como entrenador fue subcampeón de la ACB con Unicaja y Caja San Fernando, medalla de bronce en el Europeo de Turquía con España, también dirigió al Real Madrid y ganó a Estados Unidos en un partido oficial con España en el Mundial de Indianápolis en 2002. En 2002, sí, un hito que todavía no se ha vuelto a repetir. El pasado mes de abril nos dejaba tras luchar contra un cáncer. Este es el premio Javier Imbroda. Nuestro protagonista es un deportista mijeño que desde hace más de 40 años ha fomentado el ciclismo en Mijas entre los más jóvenes y los no tan jóvenes. En su etapa inicial llegó a competir a las órdenes de Federico Martín Bahamontes, primer ciclista español en ganar el Tour de Francia. Fue en 1959. Lo hizo en el mítico equipo La Casera. Desde siempre ha compatibilizado su papel de ciclista y mentor de prometedores ciclistas, varios de los cuales llegaron a ser de los mejores de Andalucía y de España. Ahí sigue, al pie del cañón, pedaleando por la vida de un inmenso deportista. Premio Javier Imbroda 2022, José Benítez Pérez. Entrega el premio el concejal de deportes, Andrés Ruiz. Recoge José Benítez, presidente del Club Ciclismo Benítez. Enhorabuena, felicidades. Fuerte aplauso para José Benítez. Bueno, felicidades, enhorabuena y por cierto, ¿dónde te has dejado la bici? La bici me la he dado a la casa rodando un poquito.
Bueno, muchísimos años vinculado al ciclismo, prácticamente tu vida. Bueno, ¿qué significa para ti este reconocimiento a la constancia? Bueno, yo creo que esto me lo ha ahogado la Aguilera, que siempre ha estado conmigo estrenando un poquito y me dijo que viniera, pero esto es una sorpresa para mí. Bueno, contento, ¿no? Sí. ¿Cómo te engañaron para la grabación, eh? Me han engañado, sí. Felicidades, José Benítez. Gracias. Premio Javier Imbroda. Enhorabuena. Andrés, concejal de deportes, Andrés Ruiz, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, transmitir mi absoluta felicidad por ver el teatro lleno, de poder de nuevo retomar esta increíble gala del deporte que hacéis. Primero voy a pasar al capítulo de agradecimiento, porque creo que a mí me educaron para también en valores como reconocer el trabajo que hacéis desde Mijas Comunicación. A ti, a Xovi especialmente, porque sois los dos que más tiempo dedicáis al deporte, a transmitir todo el deporte, desde todos los escenarios deportivos hacia las casas, como habéis hecho en la pandemia. No nos podemos olvidar que después de 3 años hacemos esta gala, pero que hemos pasado unos años muy difíciles y que gracias a Mijas Comunicación, entre otros amantes del deporte, pues hemos podido disfrutar en casa de cuando no podíamos acudir a los estadios de fútbol, a los pabellones deportivos, etcétera. Seguir con el capítulo de agradecimiento, por supuesto, a los compañeros del equipo de gobierno y el resto de la corporación que hoy nos acompañan. Gracias por acompañarnos en esta gala. Por supuesto, el agradecimiento a las federaciones, en este caso a la de pádel aquí presente, pero también al resto de federaciones como natación, fútbol, etcétera, que han apoyado siempre el deporte en Mijas de eventos. Como digo, es una tarde también de contrastes por el premio en sí, el amigo Javier Imbrodas que nos dejó, un referente en deporte, pero no me puedo olvidar, por supuesto, de una persona que también nos ha dejado, que su trayectoria deportiva, a pesar de su juventud, el hecho de gustarle tanto el deporte que le apasionaba, que competía, que siempre ha estado en el deporte. No me puedo olvidar de nuestro Fran Trunce, por supuesto, sus padres están aquí, a Paco y a Nina. Voy a tratar de no emocionarme, ¿eh? Así que como no os puedo ver muy bien, casi que no puedo ver sus lágrimas, pero las siento desde aquí. Y bueno, esta, en mi opinión particular, por lo menos esta gala la voy a dedicar a vosotros y a Fran, ¿vale? Y espero que estos vientos de valores que hoy se respiran en este ambiente, que se respira en Mijas, también vayan hacia esa parte, que lo hemos visto representado por la gimnasia rítmica que sacaba la bandera de Ucrania. Espero que estos vientos de valores, como digo, del deporte, esta fuerza que tenemos en Mijas de cara al deporte, con esta pasión que le ponemos en cada acto, en cada evento, en cada competición, en cada entrenamiento, espero que este viento vaya hacia Ucrania y que se dé cuenta que los valores que hay en el deporte son tan arraigados que puedan eliminar esa guerra de una vez por todas. Así que felicidades también a Nina. Felicidades, Nina, por el número increíble que habéis hecho en lo alto del escenario, y por supuesto a los alumnos de la UP. Felicidades también a los alumnos y a los profesores. Increíble esa música en directo con ese número deportivo. Y bueno, yo no me voy a extender más, solamente voy a decir una frase de uno de los que para mí también han sido y es un referente, ya no solo en el deporte, es un referente de vida. Una frase que yo creo que tenemos que tener muy presente todos los deportistas, los que nos apasiona el deporte, y es que de Rafa Nadal, que dice que lo más importante en la vida es creer en uno mismo y dar lo mejor de uno mismo cada día. No me puedo olvidar, por supuesto, y quiero cerrar mi intervención a un equipo muy importante para mí,
hacen un trabajo que no se ve en el día a día, pero que el resultado de lo que veis, mucha culpa tienen ellos. Y es el equipo de deporte, que para mí es un auténtico placer, un auténtico honor trabajar al frente de ese equipo, porque, como digo, no se ve ese trabajo, pero en el día a día, desde la parte técnica y administrativa hasta la parte de limpieza, que han hecho un inmenso trabajo durante la pandemia. La parte de mantenimiento, tenemos un equipo impresionante de mantenimiento que trata de poner nuestras instalaciones a punto para que siempre estén de una forma digna para practicar el deporte. Y también mi agradecimiento a todos los deportistas y todas las familias que hacéis grande el deporte y que habéis hecho que el deporte sea un referente en gestión y un referente a nivel mundial, prácticamente me atrevería a decir, en deporte. Así que muchísimas gracias, enhorabuena y a continuar con la pasión del deporte. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Has hablado de él, de Fran Trunzer, desde Mijas Comunicación también, para sus padres, para el deporte mijeño, para sus compañeros de equipo, para su familia, el reconocimiento a Fran Trunzer. Muchas gracias, Andrés. Los padres están aquí en el día de hoy. Recibe este fuerte aplauso, que es como un abrazo de la familia del deporte de Mijas hacia vosotros. Bueno, continuamos después de estos momentos emotivos, también conociendo a la promesa masculina de este año. Vamos a ver quién es el ganador. El balonmano de Mijas está en buenas manos. Nuestra mejor promesa masculina ha sido este año subcampeón de España con la selección andaluza. Y varias veces convocado por la selección española, tanto de balonmano pista como playa. Fuerza, arranque, coraje, fundamentos, valentía. Un jugador que es un espejo de la enorme cantera del balonmano Mijas. Premio a la mejor promesa masculina 2022, Eduardo Escobedo. Entrega el premio Antonio Tapia, entrenador de fútbol, el míster. Recogen sus padres Eduardo Escobedo y Rocío Romero. Bueno, Eduardo, Rocío está también por ahí, ¿no? Felicidades. Es que hoy Eduardo se encuentra con la selección española de balonmano playa preparando el Mundial de Grecia. Pero no se ha olvidado... Andrés, Antonio, ponte la foto, me están diciendo ahí los compis. Vale. Eso sí, que tu hijo no se ha olvidado de nosotros. Mira lo que nos ha dicho. Hola a todos, soy Eduardo Escobedo, jugador del balonmano Mijas Costa. Y me gustaría agradecer al equipo de Mijas Comunicación por pensar en mí a la hora de entregar este premio. Premio al cual me hubiese gustado recoger en persona, pero bueno, no es posible ya que me encuentro concentrado la selección española de balonmano playa,
preparando el próximo mundial que se disputará en Grecia a mediados de junio y no puedo estar allí. Bueno, solo deciros que muchas gracias por todo y espero que el premio esté en buenas manos. Para Eduardo Hijo. Bueno, Eduardo, ¿qué se siente al ver a tu hijo con la selección española de balonmano playa preparando un mundial y bueno, y todo lo que está consiguiendo? Evidentemente, pues, mucho orgullo de padre y sobre todo sigue un poco mi trayectoria como jugador de balonmano, pues mucho más contento, evidentemente. Ahora está preparándose para ese mundial. ¿Cuál es el objetivo que él se ha marcado? Habla contigo de los retos. Bueno, él quiere ser jugador profesional balonmano y bueno, ahora está en buena lid para poder conseguirlo, pero todavía le queda mucho trabajo. Pues muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Y esta gala la hemos iniciado por todo lo alto también, conociendo a la mejor deportista femenina del año y la vamos a cerrar conociendo al mejor deportista masculino de la temporada. El deporte en Mijas está lanzado y deportistas como nuestro premio de hoy así lo confirma en la élite de la jabalina nacional. Campeón de España de lanzamientos de jabalina en 2021, subcampeón de Andalucía al aire libre sub-23, bronce en el absoluto andaluz al aire libre, primero en el campeonato de España de clubes sub-20 y así podríamos seguir con un currículum de un atleta que hace honor a su familia, donde se respira el atletismo por todos lados. Correr, saltar, lanzar y muy lejos es lo que nos espera con nuestro invitado de hoy. Premio Mejor Deportista Masculino 2022, Manuel Campaña. Entrega el premio el alcalde de Mijas, José L. González, recoge Manuel Campaña. ¡Felicidades! Enhorabuena, Manuel. Te tengo que decir una cosa, que me ha costado reconocerte porque todas las fotos que tengo tuyas son con mascarilla. Bueno, ¿qué se siente al recibir este galardón, este reconocimiento como mejor deportista del año? Bueno, pues es un orgullo para mí, al ser de aquí de Mijas y demás, pues al haber trabajado tanto para estar donde estoy hoy, pues me hace mucha ilusión y agradecerlo a todos, todo el mundo que hay detrás de esto, a mi familia, entrenadores y todo el mundo, porque ha sido unos tiempos difíciles y este año está siendo un momento complicado para mí por tema lesiones, pero todos vamos a salir para adelante. Así que bueno, muchas gracias. ¿Te has marcado algún objetivo de aquí? Sí, aplauso, aplauso. Creo que si te habías marcado algún objetivo, recuperarte y después. Bueno, pues sí. Lo primero es eso, recuperarme la lesión. Y pues luego a ver si soy capaz de llegar al Campeonato de España en julio ahora. Y luego me gustaría continuar mi carrera en Estados Unidos. A ver si me va mejor. Bueno, pues un fuerte aplauso para Manuel Campaña del Club Atletismo Mijas. Felicidades, enhorabuena. Ahora es el turno para el alcalde de Mijas, José L. González. Bienvenido. Muchas gracias, Jacobo. Muchas gracias a todos por asistir a esta 24ª Gala del Deporte, donde, como habéis podido comprobar, hemos pasado por... Más arriba ya no puedo. ¿Aquí? ¿Aquí? Vale. Que bienvenidos a la 24ª Gala del Deporte. Gracias por acompañarnos a lo largo de estos 24 años de deporte mijeño. Estoy convencido que quizá una de las principales ventajas que nos ofrece la gran familia del deporte mijeño, en la que hoy ya somos una gran ciudad con 91.000 habitantes, es esos embajadores y embajadoras que tenemos prácticamente por todo el mundo. Hoy hemos podido comprobar cómo tenemos deportistas en Barcelona, en diferentes puntos de Andalucía, en Grecia, en Francia, que no nos han podido acompañar, pero que todos ellos llevan a gala el nombre de Mijas. Y eso para nosotros, para mí como alcalde, para mis compañeros del equipo de gobierno,
es fundamental y es absolutamente importante que sigamos promocionando el deporte. Desde los más pequeñitos, desde la categoría baby a la categoría veterana, para que principalmente sigamos fomentando esos valores que son tan importantes dentro del deporte en equipo, del deporte individual, pero que todos y todas compartimos. Hoy además es un día importante porque no solo reconocemos los éxitos deportivos, sino que reconocemos con cariño a todas aquellas personas que ya no están con nosotros, pero que nos acompañan seguro en cada paso que estemos. Al mismo tiempo, reconocemos también la trayectoria de todas esas personas que han hecho posible que hoy estemos aquí, en este teatro, en el año 2022, desde aquel 1998, reivindicando precisamente la importancia del deporte mijeño, con humildad, pero también con ambición. A todos ellos quiero darles las gracias de corazón, porque todavía tenemos grandes retos que afrontar juntos. El deporte mijeño va a seguir creciendo, gracias a las grandísimas canteras que tenemos, gracias a los grandes clubes que tenemos, gracias a los grandes entrenadores, monitores y staff técnico que tienen todos y cada uno de las ciudades deportivas de nuestro municipio, y gracias sobre todo a las familias, a los papás, a las mamás, que acompañan siempre a nuestros deportistas desde pequeñitos para que después se suban a este escenario y reciban el aplauso y sobre todo el agradecimiento del pueblo de Mija. Gracias a todos vosotros, mucho ánimo y a disfrutar. Muchas gracias, alcalde. No os mováis de los asientos y vamos a recibir con un fuerte aplauso a las chicas de Gimnasia Rítmica y también a Iván Santiandreu y a Adrián Ruiz. Son que van a hacer una despedida de esta 24ª edición de la Gala del Deporte de Mijas Comunicación. También os voy a pedir un fuerte aplauso para todos los compañeros que no están delante de la cámara, sino que están detrás, todos los que pertenecen al equipo de imagen, producción, realización, técnicos de continuidad, técnicos de sonido, también a los compis del teatro de Montañez. Sin ellos, esto que veis no sería posible. Un fuerte aplauso para todos ellos. Y os recuerdo que una vez terminemos el acto, nos vamos a hacer aquí una fotito de familia con todos los premiados, así para inmortalizar el día de hoy. Y que fuera, gracias a Barfiesta, que ha colaborado con Mijas Comunicación, pues vamos a tener un catering para que podamos conversar tras esta gala. Ahora sí, hoy nos despedimos aquí en el Teatro Las Lagunas con la actuación final. Un fuerte aplauso, gracias por estar aquí, nos vemos el año que viene.